Oh. ¿Usted me pregunta o cómo? Ah, pues así lo hacemos. Ya lo prendí. Ya vamos. Ya está prendido la grabación. Okay. So this is JR with Prusha Life California Agency, LLC. And we're going to do this in Spanish, just doing an intro in English. We have Rosa Mesa, and that's what we're doing in Spanish. She's Spanish speaking. What she just did is she made some sales. So here we go. Okay, Rosa, so hiciste unas ventas con unos nuevos recruits, ¿verdad? Y hay cuatro pasos que quiero que expliques. Por favor, ayúdanos en cómo nos puedes ayudar a entender que hiciste 2,700 en prima anual con un cliente en una hora y media, dos horas, en un día a las 12 de la tarde. Explícame de 1, 2, 3, 4, ¿cómo empezó este diseño de que estás haciendo este tipo de prima en un día, en par de horas? Ok. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que son de las leads que he estado recibiendo para hacer llamadas. Les hablé a varias personas interesadas en entrar al negocio. Nos reunimos y pues platiqué con ellos y todos estuvieron pues encantados. Les gustó lo que ofrecía la compañía y todo. Entonces puse cita con esta persona, bueno, con las otras también, ¿verdad? Pero hoy es el día que tuve la cita con ella. Y le expliqué más o menos si podía hacer el pago para obtener su licencia, si tenía el dinero, y me dijo que no. Ahí está donde está el plan A y el plan B, ¿verdad? Plan A es pagar ahorita con tarjeta de crédito, con cashier's check, o plan B es de lo que está explicando, ¿verdad? Siguiendo, gracias. Ajá. Entonces ella pues optó por el plan B porque no tenía. Entonces entonces le dije que viniera preparada con personas que ella pudiera ofrecerles los programas que maneja la compañía, y me dijo que sí. Entonces nos reunimos el día de hoy y disculpe, pero ¿esa era la segunda reunión o la primera reunión? La segunda reunión. Entiendo, ok. Ajá. Sí, la primera fue para pues explicarles, ¿verdad? Sí. La segunda reunión fue para hoy, para ayudarle cómo explicarle bien lo que ofrece cada programa. Entonces ella pues le pareció muy muy buen plan para sus papás. Entonces hablamos con sus papás y los señores estuvieron de acuerdo, se les hizo la cotización y ya les hice la cotización a cada uno de ellos, a la mamá y al papá, y les gustó mucho. Miraron pues que era un buen plan, que iban a estar protegidos y pues no tenían nada. Entonces esta señora se motivó mucho porque miró que era realmente sencillo explicar lo que es el programa y que la persona se interesara en protegerse. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco no tengo nada. A ver, vamos a hacer la cotización para mí y para mi esposo. Y y resultó que también les gustó lo que es su prima mensual y su cobertura que van a tener. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vamos a someter las cuatro aplicaciones. Y pues así sencillo. Bien sencillo. So, en total era, le ayudaste a cuatro personas. A cuatro personas. Su mamá, su papá y la pareja. El esposo de ella y la nueva persona que entró. Perdón. Y esto es por el día de hoy. Porque pues ella está bien motivada, ¿no? Aparte con lo que miró que va a ganar. Y aparte por seguir protegiendo a su familia. Entonces todavía faltan parte de sus hijos y nietos. Entonces esta compañía pues ofrece buenos planes para los niños y está muy interesada también en planes para sus nietos. Oh, okay. So hay más ventas. Sí. Okay. Así es. Esta nomás era una introducción. Así es.
Entonces es una cadenita, entonces nada más pues hay que tener perseverancia, porque muchas veces nos desmoralizamos, porque unas personas nos dicen, te voy a mirar, de repente ya, ¿sabes qué? Me hablan y me dicen, ¿sabes qué? No, siempre no pude, tuve esto, tuve, no sé, miles de cosas. Y yo lo que hago, pues, es tener paciencia, porque sé que cuando me siente con la persona, le va a interesar el plan y la protección para su familia. Y yo a veces hablo con agencias, no todas, pero me dicen, yo no veo a una persona haciendo $2,500, $3,000 en un día. Dígame, ¿usted pensaba así antes, que no podía vender $2,000, $3,000 fácilmente en un día? Sí, también pensaba igual, pero es con igual, como vaya uno preparado para cómo es decir la palabra, se me fue en ese momento, creer en lo que uno está promoviendo, ¿verdad? Tener la seguridad de que estamos trabajando con una buena compañía, te estamos ofreciendo buenos productos, y eso nos da seguridad. Entonces estamos ante una persona y la persona siente nuestra seguridad y nos cree, porque okay, estamos diciendo la verdad. Ok, so, número uno, usted obtenió el lead, y parte de número uno, hizo su proceso y le llamó, ¿verdad? Estrategias, sí. Ahí es donde aprenden. Usted tiene su proceso de eso. Entonces, paso número dos, ya ella ya tenía la lista y ella, pues, se convirtió a un cliente magnífico. Sí. Ahora, paso número tres. Paso número tres es, va a someter el negocio, y parte del plan B es de que usted va a financiar los costos de ella, ¿verdad? Que viene siendo el 188 y los $74. Y eso lo vamos a ver como un reembolso, y vamos a ayudarle en otras maneras en cómo reembolsarle del gasolina, de las millas, teléfono, cosas así. Para ayudarle a ella a tener un reembolso más de lo que metió legalmente como un mercadeo, y dándole gracias por ser un cliente también, no de pagándole por su prima, pero encontrando una manera legalmente de darle un reembolso de los gastos. Okay. So, ese es paso número tres. Y paso número cuatro es... Que es conjunto con el paso número dos. Básicamente ya le hizo una introducción y un entrenamiento. Paso número cuatro, yo recomiendo que le mande la cadena de Prusa Life California Agency de Facebook para que le presione like y empiece a ver todo el contenente, que atienda todos las clases de los jueves. Y si no, pues no sabe ella inglés, pues puede ella tener entrenamiento con usted, ¿verdad? So, hay ciertos pasos y podemos hablar de eso más en detalle, pero ahorita quiero explicar plan A y plan B. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Plan A o plan B, ¿sí? Sí. So, ¿era fácil o difícil? Fácil. Ok. ¿Qué es lo que le puede decir a las personas que están escuchándola? ¿Qué era lo más difícil y qué es lo que quería saber de nosotros para que pueda ver la visión de este proceso? Y explícanos, por favor, antes de decirnos adiós. Sí, bueno, pues lo más difícil es hablar con la persona y pues transmitirle lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, sobre la compañía. Pero cuando una persona está aplicando, tiene un interés, entonces nosotros tenemos que satisfacer ese interés que están mostrando, ¿verdad? Y en cuanto nosotros empezamos a hablar de los planes y cómo se va a manejar, en cuanto a comisión y todo, pues las personas están encantadas.
e inmediatamente quieren firmar, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros les explicamos el plan A y el plan B, de que hay mucha accesibilidad en la compañía, pues, para dar trabajo y pues para poder ayudar a muchas familias. Y pues principalmente a las personas que están entrando, que son nuevos. Okay. So, pero ¿qué era lo más difícil para usted? Pues principalmente tener leads. Okay. Entonces eso ya era fácil porque le estoy mandando leads, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Okay, entonces tenemos los leads, tenemos el cómo hacerlo. Tenemos dos diferentes tipos de leads para crear personas interesadas que quieren trabajar tiempo parcial. Y, pues, ¿cómo puede fallar? En un día, alguien al 60% puede ganar $1,600. ¡Wow! Así es. ¡Wow! Ok, so, hay más maneras de crear leads, ¿verdad? Pero estamos ahorita hablando de reclutamiento. Ajá. Muy, muy bien. Muchas gracias, Rosa. No, gracias a ustedes por su apoyo. Y okay, estoy creciendo en esto por el apoyo que estoy teniendo también, ¿verdad? Así se puede, ¿verdad? Así, claro que sí. En español, en inglés, en chino, en japonés, en tagalo. Sí. Ok. Aquí, siempre hay maneras de comunicarse con las personas y siempre hay maneras y siempre va a haber un plan para ellos. Oh, muy bien, muy bien. Gracias. Por nada, hasta luego. Bye bye. Okay, bye bye.